Los saludos protocolares fueron las primeras actividades que completaron la agenda del rector Álvaro Rojas en el inicio de un nuevo periodo de gestión como rector de la Universidad de Talca. En la visita al alcalde de Talca, Juan Castro, ambos expresaron intenciones de continuar con las iniciativas que la universidad desarrolla en beneficio de la ciudad. Siempre la Municipalidad de Talca ha tenido mucha actividad en conjunto con la universidad y no me cabe ninguna duda que con el rector Rojas vamos a seguir trabajando. El montalquino ya lo conocemos de antes como rector, así que vamos a seguir trabajando muy, muy de la mano porque Talca necesita de la opinión de él y necesita del apoyo de él para poder salir adelante. Cerca del mediodía, el rector Rojas se dirigió hasta las dependencias que en el edificio del Ministerio de Obras Públicas ocupa el intendente Rodrigo Galilea, donde los compromisos que asumirá la universidad en beneficio de la región ya están encaminados. Esta es una visita que recibo con mucho agrado. El nuevo rector de la universidad vino a hacer esta visita protocolar. Estuvimos intercambiando algunas ideas y viendo algunos compromisos que podía tomar la Universidad de Talca respecto a la región. Ya surgió la posibilidad de un par de ciudades que podrían ser de alguna manera apadrinadas con profesores y estudiantes de la Universidad de Talca, lo que creo que es muy importante por el sentido de la universidad y por lo que necesita la región de ella. Por la tarde, los saludos protocolares continuaron en la gobernación de Talca. El gobernador José Antonio Arellano enfatizó su interés por trabajar con el mundo universitario, esencialmente en la reconstrucción de la ciudad de Talca. Para nosotros como gobierno es muy importante trabajar con el mundo universitario, donde están los intelectos que están pensando permanentemente cómo proyectar nuestro país en todas las áreas. Particularmente nosotros en este momento queremos pedirle a la Universidad de Talca, como la universidad madre de la ciudad, nos colabore y nos ayude en la futura reconstrucción de la ciudad de Talca. Particularmente está muy devastada el centro histórico, cómo ellos pueden proyectar y pensar en eso, y como contraparte también del quehacer vivo de todas las facultades de arquitectura, ingeniería, en qué nos pueden colaborar como proyecto. La disposición del rector Rojas por una universidad al servicio de la ciudad quedó de manifiesto además en la visita al jefe de la séptima zona de carabineros, general Roberto Araya González. Así, con estas actividades, el rector Álvaro Rojas acentuó su compromiso de fortalecer el vínculo de la Universidad de Talca con la comunidad y reiteró el interés de concretar los compromisos asumidos con la región.